La Iglesia Católica Mexicana informó que la reciente aprobación del Papa Francisco para bendecir a parejas del mismo sexo no contradice la doctrina de esta institución religiosa, ya que son inadmisibles los ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio. Por tanto, si bien no se pueden bendecir ritualmente uniones que contradigan la doctrina sobre el matrimonio desde la visión católica, sí se pueden ofrecer oraciones no litúrgicas a quienes las soliciten con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Héctor Estrada Avelar, activista por los derechos de la diversidad sexual en Chiapas, opinó sobre esta nueva perspectiva, que pese a lo progresista que se le pueda considerar, está lejos de la visión de respeto e inclusión que esperan los integrantes de la diversidad sexual. Pues para las personas de la diversidad sexual que profesan esta religión, seguramente es un paso importante, es un paso alentador en su deseo de profesar la religión católica. Finalmente es un paso muy pequeñito en el reconocimiento de este derecho humano a la libertad de credo y libertad de conciencia que ellos quieren profesar, y seguramente para ellos es una gran noticia. La decisión del Papa no significa que haya cambiado la doctrina oficial del catolicismo, que sostiene la permisividad de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, siempre y cuando estén casados. De hecho, la doctrina oficial de la Iglesia describe a la homosexualidad como intrínsecamente trastornada, una visión que choca con una corriente que pide un cambio y un trato hacia los homosexuales con respeto, compasión y sensibilidad. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.